Y santas, ¿cómo andan, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Metanoia, episodio número 25 ya, 25, ni más ni menos. Qué nivel, qué privilegio para mí poder estar otra vez con ustedes, acompañando su día, acompañando su noche, acompañando su tarde, dependiendo en qué momento estés escuchando esto. Y, y la verdad que nos estamos muy, muy, muy contentos por. Por esta perseverancia, como lo dije en el episodio pasado. Y, y porque nos estamos. Sí, estamos siendo constantes. Nos estamos sosteniendo a través del tiempo. Y ya con, con tantos episodios. Para nosotros es una felicidad compartir esto. Que es un tesoro. Para nosotros con ustedes. Así que gracias por estar al otro lado. Y gracias por escucharnos. Eh, hoy voy a estar otra vez yo. Porque bueno, como fue una semana corta. En el instituto nos olvidamos, colgamos, ¿no? De estar a full, a mil. Eh, me olvidé de pasarle la consola a Nico. Entonces, vamos a hacer así. Yo voy a grabar eh, este episodio. Eh, dos seguidos serían. Y después, próximamente, él grabará dos episodios seguidos. Y estamos bien, estamos a mano. <laughs> eh, estamos en época de parciales. Estamos en época de trabajos prácticos. Así que estamos a full y todo corazón le pedimos su oración eh, que nos empuje que, que nos ilumine que nos dé nos dé la sabiduría el discernimiento el entendimiento y todas las capacidades para poder afrontar estos estos tiempos que, que no son fáciles que son que son difíciles eh, así que nos encomendamos a sus oraciones hoy hoy Vamos a tener un capítulo bastante, no sé, como nostálgico, como no sé qué. <laughs> Vamos a tener como un no sé qué. Porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero. Por lo menos yo, y algunas personas con las que me rodeo, con las que charlo, hablo y comparto la fe, eh, estamos como en un. Hey, está, está bueno lo que estamos viviendo ahora. Es un momento nuevo, es algo diferente. Pero antes estaba mejor, antes se sentía más la presencia, antes el Espíritu Santo se movía, antes yo era distinto. ¿Qué me pasó? Hace cuánto que no puedo, no sé, tener un momento profundo de oración así y, y, y que no sea solamente ese momento, sino que se que eso pueda seguir perdurando durante el tiempo. Que, que ese sentirse salvo, ese sentirse cercano, ese sentirse familia con Dios, sentirse uno con Dios, no sea algo de un momento de, de, de oración, sino algo que, que camine con nosotros. Y no sé si está de acuerdo, pero yo por momentos, a veces, digo, hey, antes era más lindo esto, antes tenía más comunión con Dios. Antes no sé, me levantaba con ganas de orar todos los días, hacía lo mismo, o sea, oraba. Tenía una profundidad y ahora no puedo. Es algo que no sé, me me, me siento lejos, me siento en modo avión. Siento que Dios está guardando silencio en este momento y yo no sé cómo acercarme más. Bueno, si este si esto te pasa a vos, este episodio quizás eh, te pueda hacer servir o ser para vos. Así que antes de arrancar, te invito, como siempre, a compartir este podcast eh, en tus redes sociales, eh, etiquetándonos, también dando, dándonos alguna palabra, algo, eh, ¿le gustó, no le gustó? ¿Les parece bien, les parece mal? ¿Falta profundizar en esto o en lo otro? Comentarios, se lo agradecemos, tanto en YouTube como en Instagram. Como quieran. Eh, nosotros totalmente agradecidos con eso. Y es más, lo necesitamos para poder seguir creciendo. Eh, también de manera privada, por WhatsApp, para alguien que, que sepas que, que necesita escuchar esto, así que, o, o este podcast en general. Está eh, toda nuestra información en, en los links de, nuestra, de nuestros Instagram, tanto como el de Nico como en el mío. Y bueno, ahí también otra forma de ayudarnos tienen con cafecito a partir de 100 pesos, que bueno, eso todo lo invertimos eh, para, para mejorar todo lo que tenga que ver con el podcast. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por promocionarnos y muchas gracias por ayudarnos también económicamente. Así que le metemos. Hoy, como, como tema principal o como lectura principal, tengo un salmo. Un salmo que es de los hijos de Corea que. no son muchos los salmos que hablan, pero hey, son muy poéticos y no sé, melancólicos, nostálgicos, como muy fuertes, muy. Ay. Y seguro que este lo conoce yo. O sea, estoy convencido que lo conoces porque es muy, muy conocido. O sea, se suele leer bastante. y se suele reflexionar bastante con, con esto. Así que. Si querés nos metemos un poco más y, 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 y hacemos metanoia. Vamos a hacer metanoia con este pasaje. Eh, es el Salmo 42. Pero antes déjame ponerte un poco en contexto con qué onda son los Salmos, ¿no? En los Salmos hay varios Salmos. Hay Salmos, no sé, de alabanza, hay Salmos de confianza, hay Salmos más juiciosos, hay Salmos de súplica como este. Eh, diferentes Salmos, ¿no? Y los salmos se dividen en cinco partes iguales que el Pentateuco. El Pentateuco tiene los cinco primeros libros. Eh, y haciendo imagen y semejanza a eso, los salmos eh, tienen cinco partes. ¿Por qué? Porque de una manera poética, cantada, no sé, recitada, eh, anuncian esto, el, la historia de Israel. Así que todo, todo. Tiene que ver con todo. Este es, es un momento y una etapa súper, súper importante en, en la tradición de, de, de Israel. Porque son los, los hijos de Coré quienes eran los levitas. Quienes después conforman a ser los levitas. Así que este es un salmo eh, hecho por ellos, por, uno, por un levita. Ahora le, le cuento un poquito más de contexto. El Salmo es el Salmo 42, y, y sí, es el Salmo del siervo, de la sierva sedienta. Así que, escuchamos. Salmo 42. Del maestro de coro, poema de los hijos de Coré. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Las lágrimas son mi único pan de día y de noche. Mientras me preguntan si Cesar, ¿dónde está tu Dios? Al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia. ¿Cómo iba en, ca cómo iba en medio de la multitud y guiaba hacia la casa de Dios? Entre cantos de alegría y alabanzas, en el júbilo de las fiestas. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti. Desde la tierra del Jordán y el Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo. Con el estruendo de tus cataratas, tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. De día el Señor me dará su gracia y de noche cantaré mi alabanza al Dios de mi vida. Dirá mi Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios. Mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquieta? Te espera en el Señor y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. ¡Wow! ¡Qué drama! ¡Qué trágico! ¡Tremendo! O sea, no hay otra palabra para decir, tremendo. Y por dónde arrancar, ¿no? Algunos dicen que este es el salmo de la presencia del Dios ausente. O de la ausencia del Dios presente. <laughs> es un trabalenguas, pero. Wow. Es un salmo que sí genera bastante angustia, bastante como nostalgia. No sé cómo que te, te deprime. Te deprime este salmo. <laughs> Más o menos, como que. ¡ay! Me duele, me quema, me lastima. Pero bueno, eh, empecemos por el principio, ¿no? Como la sierva sedienta busca las torrentes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Las lágrimas son mi único pan de día y de noche. Mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Esto es un montón. Es un montón, porque acá hablamos, vemos que el salmista es un anhelante, un fervoroso, su corazón arde, desea, anhela con todo su ser, llegar a esas torrentes de agua, esas torrentes de agua viva de Dios. Ahora bien, uno puede decir, pero si anhelaba tanto, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no va a misa? ¿Por qué no ora? Da, es fácil. <laughs> o sea, si Dios está en todos lados, bueno, momentito, obviamente contexto. En esa época, en la época donde se estima que se escribió esto. Eh, claramente el único foco que había donde estaba la presencia de Dios, donde todos eran felices, ¿no? que, que después hice en una parte del, del texto, eh, donde que el levita se metía en medio de toda la gente para entrar al templo y alabar todos juntos a Dios, eso ya no estaba pasando. O sea, eso que anhelaba, eso que deseaba, lo deseaba tanto porque una vez pasó y ahora, en ese momento, ya no estaba pasando. En ese momento ya se sentía lejos de Dios. En ese momento ya sentía un despreciado por Dios. Porque ya no estaba viviendo aquello hermoso, aquella, ese cielo en la tierra, acá. Incluso esas aguas, esas torrentes de vida, son como el alimento para su alma, para su cuerpo. Y él dice que lo único que está comiendo ahora son sus lágrimas. Lo que están comiendo son migajas. Lo que está comiendo es su depresión. Lo que está comiendo es su angustia. Lo que está comiendo es miseria. Este texto está situado en el tiempo donde Babilonia los expulsó al pueblo de Israel y lo llevó al exilio y lo llevó a estar en el desierto lo llevó a estar caminando caminando en la nada lo llevó a estar lejos de su casa lo llevó a estar lejos de la presencia de Dios lo llevó a replantearse dónde está tu Dios y hey, es verdad dónde está mi Dios El abandonado en ese tiempo era muerto. Y él, ellos se sentían abandonados. Pero en este salmo hay un grado de esperanza mínimo. Pero hay, y, y, y le recuerda a su alma, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquieta? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador mi Dios espera en Dios espera en algún momento vamos a volver a la presencia de Dios yo tengo fe <laughs> y a pesar que ahora me siento abandonado recuerdo todo lo que hizo en mi vida y sé a dónde me va a llevar sé que voy a volver a la presencia al templo santo sé la situación que estoy pasando ahora no me determina. Lo que me determina son lo que vos hiciste, haces y vas a hacer en mi vida. Y obvio que este salmo es mesiánico. Obvio. Porque después, muchísimos, muchísimos años de después, viene Jesús a decirnos en Juan 7 verso 37 el que tenga sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su seno brotarán manantiales de agua viva esa agua vital esa agua que da vida esa agua que transforma esa agua que sana esa agua que purifica esa agua que sacia nuestra sed es agua que llena nuestros vacíos. Esa agua que no da descanso, que no da respiro. Esa agua que nos refresca. Esa agua que todos necesitamos. Jesús. Vengan a mí los que tienen sed y serán saciados. Oh, ya. Yeah. Lamentaciones Capítulo 3, verso 22-24 nos recuerda, la misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma. Por eso espero en Él. Que tenga sed. Quien tenga sed. Quien ande perdido. Quien ande solo. Quien ande necesitado. Quien se sienta abandonado. Quien se sienta vacío. Quien siente que hay un silencio en su corazón. Quien se siente reseco. Que vaya Jesús y beba. ¿Por qué? Porque su misericordia, su compasión, su amor, su fidelidad se renuevan cada mañana. Y eso quiere decir que sí, fue muy lindo lo que vivimos. Sí, fue hermoso toda la experiencia que tuvimos y que a veces vivimos de esos recuerdos. De esos recuerdos todavía hay esperanza para lo que se viene. De esos recuerdos podemos seguir caminando, pero hay algo que nos recuerda la palabra, que es que su presencia, que su agua, que su frescura, que su renovación se renueva todos los días. Lo que tiene hoy para nosotros Dios es nuevo. Es nuevo, totalmente nuevo. Por eso te invito a que busques estas aguas de frescura que lo llenan todo, que lo inundan todo, que arrasan con todo, que plenifica, que reconcilia, que sana, que salva, que renueva. Hoy. De una manera nueva. Todavía nunca lo hicimos, pero no sé siento que tenemos que cerrar con una oración. Aquel que anhela tan fervorosamente tu presencia es porque una vez estuvo allí, disfrutó, y ahora no podemos conciliar eso nuevamente. Por eso ponete como si te sirve cerrar los ojos y acompáñame con esta oración acá estamos señor estos somos estos somos esto te presentamos nuestra historia nuestra realidad nuestro contexto esto estamos minados de parciales saturados con el trabajo también con la familia y con nuestras relaciones personales acá estamos señor desequilibrados emocionalmente acá estamos señor anhelando Deseando tu presencia de una manera nueva. Acá estamos, Señor. Inclinamos, derramamos nuestro corazón. Que es anhelante de tu presencia. Que es anhelante de que tu agua viva refresque, que tu agua viva nos llene, que tu agua viva nos inunde. Acá estamos, Señor. Deseante que tu amor y tu misericordia se renueve hoy otra vez en nuestras vidas. Acá estamos, Señor, y vamos a vos porque queremos beber esa agua vital, esa agua que trae vida, esa agua que transforma, esa agua que sana, esa agua que lo inunda todo, esa agua en la que no vamos a tener más sed. Hoy y cada día de nuestras vidas somos anhelantes de habitar en tu presencia. En tu santa morada, en tu santo templo, en tu santa presencia. Hoy y todos los días anhelamos renovarnos y sumergirnos en tus aguas vivas, profundas, misteriosas y misericordiosas. Hoy queremos encontrar refresco, reparo, descanso, abandonando, abandonándonos en vos. Abandonando en tu presencia. Hoy nos unimos a vos. Hoy nos reconciliamos. Hoy me abrazo a vos.